Bienvenidos, queridos amigos, a su programa ¿Qué pasa, New Orleans? Estamos aquí con un bello background, acompañado de Brenda Melara. Cuéntame, ¿dónde estamos? Cuéntale a los televidentes. ¿Dónde se imaginan que estamos? Estamos aquí en el headquarters de Los Santos, del equipo de New Orleans, nuestro equipo querido. Y estamos aquí este día porque tenemos una entrevista muy especial para todos ustedes. Una entrevista muy especial porque ya empieza la temporada de los Saints y estamos muy, pero que muy emocionados, muy contentos de que empiece la temporada, y también estamos contentos por los Pelícanos, por los Pelicans, porque vamos a tener una temporada fenomenal con Zion y estoy súper, súper contento. ¿Pero de qué se trata la entrevista de hoy? Pues nada más y nada menos con Miss Gail Benson. Miss Gail Benson, la señora dueña de los equipos de los Santos de Nueva Orleans y también de los Pelicans de Nueva Orleans. Ellos, el edificio de ellos está del otro lado de la calle. Y estamos el día de hoy aquí porque estamos muy interesados en conocer un poquito más a esta señora que es, bueno, como la primera dama o la reina de los equipos del estado de Luisiana. Así mismo, la reina del deporte aquí en Luisiana, ¿verdad? Porque no hay nada más importante que el fútbol americano, ¿verdad? Y no hay nada más importante también que el basquetbol o el baloncesto. Sí. Aquí en nuestra ciudad. Dos entidades que, pues, la dueña, Miss Gail Benson, es la persona que está a cargo. O sea, no solamente es dueña, pero está a cargo de muchas de las decisiones ejecutivas, etcétera, etcétera. Yo tengo muchísimo interés en saber cómo ella puede desarrollar este trabajo siendo mujer. Pues ya siendo una persona que ha vivido un tiempo pues siendo parte de la organización, ¿cómo hace para tener la energía para viajar? Porque sé que viaja a muchísimos juegos, ¿no? Claro, ella viaja a todos los juegos de los Santos cuando juegan fuera de casa y también va a todos los partidos de los Pelicans aquí en casa. Es una oportunidad única la que tenemos en el día de hoy. Es la primera vez que la dueña del equipo de los Santos y del equipo de los Pelicans da una entrevista para, pues, un medio de comunicación, para un medio de comunicación en español, hispano, en nuestra ciudad. Así que estoy súper contento. Vamos a preguntarle sobre ella, sobre qué se siente ser mujer, ser dueña de estas dos organizaciones tan importantes para nuestra ciudad. Y no solamente eso, sino también un ejemplo para las mujeres que están, pues, interesadas en el mundo de los negocios. ¿Cómo se siente ella ser ya un ejemplo y alguien, pues, que muchas muchachas ahora, pues, la ven a ella como un éxito, ¿no? Porque es una señora que, pues, está a la par de muchos hombres en este negocio y ella, pues, se sienta a la par de ellos y puede negociar y bueno, ha llevado ya al equipo de los Santos y de los Pelicans muy en alto. Claro que sí. Pues aquí, desde los centros de entrenamiento de los Saints y de los Pelicans, les traemos el programa de hoy, una entrevista con Miss Gail Benson, la dueña de nuestros queridos y amados equipos. ¿Ha sido herido en un accidente de auto? Usted necesita un abogado que conoce la ley. Llame al 504-483-3400. Las oficinas legales de Chip Forstall. Nosotros nos encargamos de todo. Esto ha sido un aval pagado. Guendouzes Italian Market se distingue por su ambiente familiar y su comida casera, espaguetis con albóndigas y diferentes tipos de pizza. Lo fascinante es que todo está hecho aquí, en casa. Su propietario, Troy Guendouzes, se enorgullece de cuidar personalmente de todos los detalles en la preparación de las recetas que han estado por generaciones en su familia. Para lunch, ordene por teléfono y recoja su comida minutos después. Los jueves son de bistec y música en vivo. Precios tan cómodos que su bolsillo y su paladar se lo van a agradecer. Es tiempo para que tu negocio hable por sí solo. 4 Signs & Graphics lo hace posible. Somos los mejores en el mercado relacionados a rótulos, rotulación de vehículos, impresión, diseño de sitios web, camisetas y mucho más. Sorpréndase de todo lo que podemos hacer para su proyecto, empresa o negocio. Brinde la mejor imagen a sus clientes. Nosotros somos los expertos. Llame al teléfono 504-305-3468 o visite nuestra página web q4graphics.com. Es tiempo para que tu negocio hable por sí solo. 4 Signs & Graphics. Better by Design. Conocemos a México por su tequila, su mariachi y el mezcal. Ahora tienes un pedacito de México aquí, en el área metropolitana. Chilango Seed Food, en Kenner, 3617 Williams Boulevard. Visita nuestra página web, chilangoseedfood.com. Ordena tu comida para llevar pick-up. No dejes de disfrutar de las mejores noches de karaoke en un ambiente 100% familiar con la mejor y auténtica comida mexicana. No somos Telmex, somos como el tequila, auténticamente mexicanos.
¿Qué pasa? Nuestro periódico bilingüe llevándoles lo último en arte, cultura y entretenimiento. Disponible cada mes en varias localidades de la ciudad totalmente gratis. También estamos disponibles en la web en hispanicflavorproductions.com y las redes sociales por Facebook y Twitter. ¿Qué pasa? El periódico cultural de nuestra comunidad. ¿Buscas la mejor opción para ahorrar? Todo lo puedes encontrar en un solo lugar muy cerca de ti, Latino Express, con dos localidades donde siempre encontrarás la mejor atención y gran variedad de los productos más frescos del mercado. Ahorra todos los días en Latino Express. Amplia selección de productos latinoamericanos, exquisitos platillos, carnicería, frutas y vegetales y el mejor servicio en cambio de cheques y envíos de dinero. Latino Express. Disfrute comprando y gane ahorrando. Si has sido lastimado en un accidente, las oficinas legales de Chip Warsaw buscarán la compensación que usted se merece. Y no cobramos a menos que a usted se le pague. Llame o visite chipwarsaw.com hoy. Este ha sido un endoso pagado. Ms. Benson, thank you so much for being here with us on our show. We are honored to have you. Oh, thank you. It's my privilege. I heard in a previous interview that you were not intimidated by anyone but God. That's correct. And faith is a very important, if not the most important, part of your life. It is. And there comes my first question. You have said that your faith has been your driving force, guiding you along the way, personally and professionally. Can you talk a little more about that? Well, I've been faith-filled for many years. I started out very young, probably around 12, when I started getting very faith-filled. I started understanding more about what was going on, had a lot of questions. I was in Catholic school all my life, except the last 2 years. And, you know, I grew up in some very humble beginnings. Mm-hmm. Grew up on the West Bank, on the corner of Opelousas and Whitney Avenue. So it was very humble, and, you know, I think when you're in those positions, you have the opportunity to learn more. Mm-hmm. Your faith, how does it incide in your daily work and your decisions and how you get up and you conduct your business? Well, I pray every morning that mm-hmm. I make the right decision. Mm-hmm. No matter what's put in front of me, I always want to make sure that I'm doing what I'm supposed to do. And I ask God every day to help me make those decisions. You attend Mass daily? I used to until I married my husband. And then when I married my husband, my world got a little rocked with all the business and we were really busy. So I don't go to daily Mass, but I do go to Sunday Mass and I'm very active in the church. You're very, very busy too. You travel for most of the games. You are here for the home games of the Pelicans always, the Saints games, and you travel for those too. How do you combine all these things in your daily life? Well, every day I ask God to just give me the strength to do what I'm supposed to be doing and to help me understand and hear what He's telling me. Because I think many times we don't hear. We ask, but we don't hear when He talks to us. And I try to listen and pay attention. What is it like to be the owner of two very important sports teams here in New Orleans, two institutions? I don't feel any different than I did when I had my small design business for 30 years. I just feel like it's a business and it's just run the same way, faith-filled and making sure that you do the right thing every day. And that's how I run it. What would you like the Hispanic community to know about you? I feel like I'm kind and faith-filled and I try to be fair with every decision I make, and I think that's all you need in life. I think Hispanic population, a very important part of our lives is faith too. We come from, many of the countries are Catholic too, and that's something that we share here in New Orleans and mm-hmm. in Louisiana. So that's a starting point where we share that with New Orleans and Louisiana. Coming from different parts of the Latino countries, from Latin America, from Spain, we were not into the sport that much, into the football. You were not either. No. Share a little bit about it. You know, neither was my husband. My husband, when he first bought the team, didn't know anything about football. So I feel like our lives sort of paralleled as we were going along. And because I didn't know anything about football and really wasn't interested. But once you get
into it and you understand it. And I got into it because of his passion. And I just sort of followed his lead, and it just sort of became part of my life too. Isn't it also because it's much more than a sport here? Oh, how is. We take the Saints, how we perceive the Pelicans. It's, well, it is. It's part of the community. It's more than football and more than basketball. It's about people coming together and just being together and communicating with each other. And that's more what it's about, having fun together. What is your vision for the future of these two organizations? What would you like to see? Well, I hope to bring some more championship games to the city. Hopefully a championship for the Pelicans, and hopefully another Super Bowl for New Orleans for the Saints. The Pelicans and the Saints are in this same building, right? They practice here. Yes. Actually, the Pelicans are right across the parking lot. And Drew Brees has a very special relationship now with Zion, too. He does, yes. Tell me about that. How do you think this is going to work where both organizations, being two different sports, are going to go hand in hand? Well, you know, it's always been that way. Ever since we bought the Pelicans, we have a cafeteria that both teams eat in that cafeteria. So they've always kind of been together. They've never really been separated. But lately, it just seems like it's starting to click because we're talking more and more about all of us getting along and we're one big family. You know, our car dealerships, our office building, we're all one family, and so we bring everybody together. And then from that one family, we create all these fans, which is another part of our family. Mm-hmm. So I think that's what makes it work. Is that sense of family what got you ambition that you already practice? Because I see you out on the field hugging the players and congratulating them and all that. Oh, yeah. I love all the players. I think they're great. I just, you know, I mean, you just feel like they're part of you because they're working real hard and you enjoy seeing them succeed. Mm-hmm. What do you think is your biggest accomplishment? That's a tough question because I don't really think I've accomplished that much. Well, I can tell you from our perspective, you're now a role model for very young Latinas that want to thrive to be like you. Well, thank you. What would be your advice for them? To stay true to yourself, always be honest, try to be kind to everybody, and just live life happy. It makes a difference. It sure does. Do you think this is going to be the year that we're going to win? I hope so. In God's plans, I hope it is, yes. How do you prepare on game day? Do you have any special routine that you follow? You know, the day before game day, I prepare my clothes and everything I'm going to wear. And that helps me to be less stressed. And so I can get dressed in a short period of time to get to the stadium. And before every game, we have Mass. Archbishop Amon celebrates Mass for us. And then we go down on the field and greet people and take pictures and then hopefully win the game. How do you manage when we're not doing well in the first part of the game and you have to socialize and you have to say hi to everybody? And in the back of your mind, I'm sure that you're thinking, I hope this gets better, right? Well, you know, I really don't because it's a game and it's a ball. And sometimes it goes your way and sometimes it doesn't. You hope that it always comes your way, right. But it doesn't always. So you just, I don't get upset. I just get disappointed for the men that play so hard and work so hard to win the games. That's very wise. Well, thank you so much for being here with us. Well, thank you for having me. Oh, my goodness. Thank you for being on our show, Que Pasa New Orleans, and also on our newspaper, Que Pasa Newspaper, Arts, Culture, and Entertainment. Us Latinos, the Hispanic community, is very, very happy and honored to have you on our show. Oh, thank you. Thank you. I appreciate that. Thank you so much. Thank you. Bueno, aquí estamos, Brenda. ¿Qué te pareció? Bueno, yo quedé muy impresionada. Es una señora tan linda, tan especial, una dama. Una dama, con tanta clase. Pues nos ha comentado un poco, como vieron ya en la entrevista, pues el trabajo que hace ella, cómo su fe religiosa la ayuda en el día a día, cómo se prepara ella para los juegos. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Bueno, primero que nada, quiero decirles que Brenda ha conseguido que Ms. Gail Benson le firme una gorra, así que esa va a ser algo muy especial. Un tesoro para mí. Uno de tus tesoros que te vas a poner para cada juego. Claro, voy a tener que poner todo para todos los juegos de ahora en adelante. Quiero decirles
que hemos cubierto, pues la entrevista ha sido para no solamente qué pasa en New Orleans, sino también para nuestro periódico que cumple ya 2 años y entra en el tercer año. Así que, ¿qué pasa? Arts Culture Entertainment, el periódico bilingüe mensual que está en la calle. Así que ella va a estar también en el periódico. Sí. En nuestro programa, en el periódico. ¿Por qué? Porque consideramos que tiene muchísima importancia. La organización de los Saints no es solamente un equipo deportivo, como no lo es tampoco los Pelicans, es parte de la comunidad. Es un estandarte de lo que es el sacrificio de esta ciudad, que después de Katrina pues, se unió para reconstruirla. Uh-huh. Es un estandarte del sacrificio de las personas humanas, ¿no? Es un símbolo, una representación, el equipo, el Superdome, todo lo que tiene que ver con los New Orleans Saints. Ustedes, si estuvieron aquí durante esa época, saben muy bien lo que representó ese primer partido después de que todos regresamos a casa aquí. No es nada claro. Más un equipo, sino es algo muy especial, ya parte de nuestra vida y de nuestra cultura aquí New Orleans. De nuestra idiosincrasia, o sea, uh-huh. Arte, cultura. Los Saints son parte, como tenemos el gumbo, tenemos la música, tenemos el jazz, tenemos tantas cosas artísticas y culturales claro. E históricas en nuestra ciudad, pues los Saints y los Pelicans son parte de ello. Y hoy hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una mujer que es la dueña, una mujer que ahora pues tiene el papel de ser ejemplo, a muchachitas jovencitas, a muchachas jóvenes que quieren quizás seguir el ejemplo de ella para tener pues eso. Tener una vida y un futuro mejor y con éxito. Y con éxito. Y lo que más me impresionó fue cuando le preguntaste a ella que cómo se prepara ella para los días, eso, en los domingos, ¿no? De los partidos. Y también, ella por su fe y todo, ella reza y le pide a Dios, ¿verdad? Que todo salga bien. Y también cuando le preguntaste que cómo se siente ella quizás cuando el equipo no está ganando y tiene que ella socializar con todas las personas que están alrededor de ella. Y ella dijo simplemente que ella continúa, socializa, porque para ella es nada más un partido. Y ella sí, pues se siente mal por los jugadores y por las personas que están ahí, pero ella lo toma muy tranquilamente. Y eso pues me impresionó porque su esposo, el fallecido Tom Benson, pues si ustedes recuerdan, él lo tomaba un poquito más en serio, sí. ¿No? Con más pasión con en más ese pasión. Sentido, ¿no? Pero, se ponía de mal humor si perdíamos, etcétera, etcétera. Sí, pero ella, pues, con su misma dulzura, ¿no? Y bueno, me impresionó mucho y a mí también, y también el sentido de familiar que tiene sí. Con todos los jugadores, con todos los miembros de la organización, con todas las personas que vienen a cubrirlo, de los medios de comunicación. Ella se ha portado con nosotros pues como si fuéramos parte sí. de la familia de los Saints y de los Pelicans y, por supuesto, de la familia de New Orleans. Si usted se le escapó algún detalle de la entrevista, pues recuerden que también está en el periódico ¿Qué pasa? Así que salgan a buscarlo ya. Estamos ya en el comienzo de la temporada y estamos celebrando ya porque este va a ser un buen año para los Saints, un buen año para los Pelicans y un buen año para New Orleans. Lo dijo ella. Lo dijo ella. Así que muchísimas gracias por la sintonía, muchas gracias por estar en ¿Qué pasa New Orleans? Salgan a buscar el periódico, los queremos muchísimo y ya saben, aquí lo vieron en ¿Qué pasa New Orleans? ¿Ha sido herido en un accidente de auto? Usted necesita un abogado que conoce la ley. Llame al 504-483-3400, las oficinas legales de Chip Forstall. Nosotros nos encargamos de todo. Esto ha sido un aval pagado. Guendouzas Italian Market se distingue por su ambiente familiar y su comida casera, espaguetis con albóndigas y diferentes tipos de pizza. Lo fascinante es que todo está hecho aquí, en casa. Su propietario, Troy Guendouzas, se enorgullece de cuidar personalmente de todos los detalles en la preparación de las recetas que han estado por generaciones en su familia. Para lunch, ordene por teléfono y recoja su comida minutos después. Los jueves son de bistec y música en vivo. Precios tan cómodos que su bolsillo y su paladar se lo van a agradecer. Conocemos a México por su tequila, su mariachi y el mezcal. Ahora tienes un pedacito de México aquí en el área metropolitana. Chilango Seed Food en Kenner 3617 Williams Boulevard. Visita nuestra página web chilangoseedfood.com. Ordena tu comida para llevar pick-up. No dejes de disfrutar de las mejores noches de karaoke en un ambiente 100% familiar con la mejor y auténtica comida mexicana. No somos Telmex, somos como el tequila auténticamente mexicanos.
Es tiempo para que tu negocio hable por sí solo. 4 Signs and Graphics lo hace posible. Somos los mejores en el mercado relacionados a rótulos, rotulación de vehículos, impresión, diseño de sitios web, camisetas y mucho más. Sorpréndase de todo lo que podemos hacer para su proyecto, empresa o negocio. Brinde la mejor imagen a sus clientes. Nosotros somos los expertos. Llame al teléfono 504-305-3468 o visite nuestra página web q4graphics.com. Es tiempo para que tu negocio hable por sí solo. 4 Signs and Graphics. Better by design. ¿Buscas la mejor opción para ahorrar? Todo lo puedes encontrar en un solo lugar muy cerca de ti, Latino Express, con dos localidades donde siempre encontrarás la mejor atención y gran variedad de los productos más frescos del mercado. Ahorra todos los días en Latino Express. Amplia selección de productos latinoamericanos, exquisitos platillos, carnicería, frutas y vegetales y el mejor servicio en cambio de cheques y envíos de dinero. Latino Express. Disfrute comprando y gane ahorrando. Si has sido lastimado en un accidente, las oficinas legales de Chip Warsaw buscarán la compensación que usted se merece. Y no cobramos a menos que a usted se le pague. Llame o visite chipwarsaw.com hoy. Este ha sido un endoso pagado. ¿Qué pasa, New Orleans? Un programa pensado para ti. Lleno de orgullo y sabor latino. Lo último en entretenimiento, cultura, noticias y eventos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por tu canal favorito, Telemundo 42. No te lo pierdas.
pasa New Orleans? ¿Qué pasa New Orleans? ¿Qué pasa New Orleans? ¿Qué pasa New Orleans? What's up, folks? Hoy New Orleans, hoy Nueva Orleans está en el mapa mundial. Está en la mirilla del mundo entero por unas circunstancias muy diferentes a las de hace 5 años con el huracán Katrina. Hoy estamos de celebración. Hoy estamos de celebración. Hoy Nueva Orleans ha ganado el Super Bowl. Estamos de celebración. Esta es la ciudad. Este es el momento. Judas, go Saints. Hoy estamos aquí disfrutando de nuestro esfuerzo. Hoy estamos aquí celebrando. Así que ya lo saben, a celebrar y a che para usted. ¡Dime, Perú, qué hago!